Clásica. En este momento estamos junto al nuevo producto de la firma Volkswagen y junto a Mariano Milicota, que bueno, es gerente de producto, no solamente de este, sino de todos los demás productos que tiene la marca. Pero hoy queremos que Mariano nos expliques un poquito de qué se trata la nueva Tiguan Allspace. Tiguan Allspace, que realmente estamos muy entusiasmados y de cerrar el año con un lanzamiento de este tipo, ¿no? Con un auto de este nivel y de esta calidad. Si querés, vamos recorriendo un poquito el auto. Dale. Y te muestro. La verdad que el auto es un SUV largo, o sea, es con tres filas de asientos, por eso se llama Allspace. Y tiene muchos detalles de tecnología y equipamiento, sobre todo en la parte interior. Si vamos abriendo, ya de movida, cuando abrimos nos encontramos con, por ejemplo, luz ambiente en los zócalos, luz ambiente en las puertas. También el techo tiene luz ambiente, que es algo interesante, que se puede regular siempre. Y cuando te encontrás con un tablero con tapizados de cuero, asientos con memoria, eléctricos, calefaccionables, te encontrás con un tablero de instrumentos realmente muy, muy interesante, porque tiene mucho digital, ¿no es cierto? Todo digital. No hay una sola aguja, es todo digital, y puede interactuar perfectamente radio-tablero. O sea, significa que yo puedo apretar, por ejemplo, decir, quiero que aparezca el mapa. Asimismo, puedo ver el mapa aquí en la radio. Uh-huh. O sea, tengo las dos posibilidades. Sí. Puedo sacar y destinar la radio para ver otra cosa y dejar el mapa ahí, o puedo sacar el mapa de ahí y decir, bueno, a ver, dentro de las seis posibilidades vistas que tengo, quiero una que me muestre solamente eficiencia y me dice cómo vengo consumiendo. Okay. en el auto. Entonces, uh-huh, yo puedo ir jugando con este tipo de cosas. Después, una de las particularidades que tienes es que tenemos en las versiones 4x4 la posibilidad de utilizar esta ruedita, que es para la selección de modo de manejo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, con esto yo puedo elegir si me voy a un manejo de nieve, que me lo va a indicar la radio. Okay. Si me voy a un manejo normal de ruta, o si me voy a un manejo off-road en tierra. Sí. Estando en un manejo, por ejemplo, de ruta, puedo elegir a través de los modos el tipo de manejo. Puedo elegir un modo económico, en donde lo que va a hacer el sistema me va a acomodar las distintas variables de funcionamiento, ¿no es cierto? O sea, el salto tecnológico con respecto a la Tiguan anterior es enorme. Es enorme. Primero que hablemos de un salto tecnológico en términos de plataforma. Estamos hablando de una plataforma MQB, que sí, es la última tecnología que está aplicando el grupo, sí, Volkswagen. Y después, en términos de equipamiento, con un Active Info Display, radios de este tamaño y totalmente acristalados y touch, habla de una tecnología aplicada muy, muy, muy moderna y que hace lucir al auto realmente impresionante. Lo primero que te vas a encontrar es la tercera fila de asientos, que es una fila de asientos, tal vez no es para adultos, para viajes largos, eso es más que nada orientada a familias con chicos, pero bueno, ya te encontrás con una calidad de terminación muy buena, en donde tenés un cobertor para cubrir el protector de carga que usarías cuando lo tenés en configuración 5 asientos, uh-huh, y después una rueda de auxilio en la parte de abajo, que bueno, requiere un trabajo para sacarla, pero existe con rueda de auxilio. Después simplemente se puede rebatir los asientos. En la primera configuración de 7 asientos tenés 230 litros de capacidad de baúl. En la segunda configuración de 5 asientos, sin los dos de atrás colocados, tenés 750 litros de capacidad. Rebatiendo la segunda fila de asientos llegás a casi los 1.700 junto con el asiento del acompañante, que es otra particularidad. Claro, que podemos verlo, sí, rápidamente. Perdón. O sea, pero esto, bueno, que también el piso, si bien queda un poco más elevado, no, pero queda piso plano, prácticamente plano. Queda plano, perfecto. Y después, imagínate que también volteamos aquellas dos filas y también volteamos esta, porque necesitas algo largo llevar. Uh-huh. Y te queda la posibilidad de llevar, no sé, una tabla de, sí, de 2,60 metros, 2,50 claro, metros, más o menos, exactamente. Bueno, octavo lanzamiento del año de Volkswagen, como dijiste vos, terminan el año bien arriba con un producto que seguramente va a dar que hablar. ¿Qué podemos esperar para el año que viene? ¿Tienen que mejorar aún estas 8 presentaciones? Bueno, tenemos muchas novedades, está el Virtus que viene, el Polo arranca en enero, lo que fue la Van Premier que se hizo en Brasil, el Virtus arranca en marzo, tenemos novedades con Passat, tenemos novedades con Jetta, con Vento. Tenemos novedades con Gol y Voyage también, porque si bien son autos que nos están dando mucha satisfacción en términos de market share y de ventas, no hay que dejarlos abandonados, siguen teniendo actualizaciones. Hay varias novedades y bueno, justamente las dosificamos para tener un año equilibrado, ¿no es cierto?, en términos de lanzamiento. We'll be right back.
lamentablemente se nos ha terminado el programa de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado. Les agradezco su compañía y déjenme también agradecer a la firma DS que nos ha prestado uno de los pocos vehículos de preserie de este DS7 Crossback que va a presentarse próximamente a nivel mundial. Y como siempre también a Enrique Basterrica, que nos aporta toda la historia de la marca con estos dos ejemplares espectaculares que tengo en color blanco adelante y atrás mío. Y ya saben que pueden ver no solo este programa, sino programas anteriores a través de nuestro canal de YouTube en nuestra página web www.escalaclásica.com.ar. Muchísimas gracias y nos veremos dentro de 7 días, si Dios quiere.